El incremento de vehículos en Santa Marta con ocasión a la temporada de vacaciones de fin de año obligó a la Secretaría de Movilidad a reforzar los operativos para garantizar el desplazamiento de propios y turistas en las diferentes calles de la ciudad. Los controles se mantienen y ya empiezan a arrojar los primeros resultados. En lo que va corrido del 2019 hemos arrancado pues apenas, no completamos los 30 comparendos aplicados por este componente. En temas de alcoholemia, en lo que va corrido del año, pues no hemos tenido sino que hacer una sanción, pero bien lo menciono, apenas estamos entrando en este periodo de normalidad. La Oficina de Movilidad identificó las infracciones que más se cometen en la capital del Magdalena, evidenciando que se mantiene la tendencia del año anterior. Durante todo el año tuvimos que aplicar más de 7.000 comparendos y definitivamente, como lo mencionaba ahorita, el C02 superamos los 3.600 comparendos por esta práctica. No, la dinámica sigue siendo la misma, es una dinámica que se mantiene y es el tema del mal parqueo, lo reitero. Cuando uno mira las cifras, en un año que el 50% de los comparendos aplicados sea por mal parqueo, sigue marcando una tendencia. El secretario de Movilidad, Ernesto Castro, contó a Revista 7 cuáles son las zonas más frecuentes donde se presenta esta problemática. Definitivamente, si no controlamos un tema como que la 14, la 15, la Bahía, la segunda estén con parqueo en vía, pues las personas que quieran llegar a sus diligencias diarias se van a tener que someter a más horas de transitar. Otra de las infracciones que genera preocupación es conducir bajo los efectos del alcohol. En lo que fue el 2018 superamos los 100 conductores sancionados por el tema del alcoholemia. No es una cifra menor, que tengamos que sancionar a 100 personas por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol. Eso nos da una alerta muy importante y es que definitivamente no damos para todavía concientizarnos de esa necesidad, así que es la oportunidad para invitarlo. Las autoridades le reiteran a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito con el fin de garantizar una buena movilidad y reducir las cifras de accidentalidad en el distrito.